Funcionan así. Blanco buscando a Miori. Cabezazo de Bardales para Epanor. Llega ahora Camacho. Torres Garcés, hubo mano, dice no. Uy, 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 uy. Infracción de Quiroga, lo tiró de cabeza a Torres Garcés, llegando y recibiendo. Tarjeta amarilla para Quiroga. Clara la infracción, Alberto. Sí, efectivamente fue una infracción que, además de clara, yo creo que era necesaria, porque Torres Garcés se iba dominando el balón y Quiroga tenía que contenerlo de alguna manera. Bueno, no necesaria, explicable, diría yo. Perdóname que esté en disparidad de criterio, explicable. Camacho al cobro de la infracción en la media cancha. Centro elevadito buscando a Santiago Rodríguez. Cuidado, Santos, seguro. COE Plan, un plan sobre ruedas. Ahora va a sacar Santos. Muy alto el balón, se queda ahí en la media cancha. Es ahora Asensio. El Banco Popular del Ecuador nos dice el tiempo de juego. 15 minutos, primera etapa. Abra su cuenta en el Banco Popular. En sus 5 oficinas en Quito y sucursales en Esmeraldas, Riobamba y Latacunga. Se va Chica con el balón. A Papi Perlaza, va a tirar, tiró, rozando el puntal izquierdo. Lo dicho por Alberto Sánchez está ratificando. El contragolpe del equipo barcelonés está convirtiéndose momento a momento, que pasa en la segunda etapa de este encuentro, más contundente. Blanco para Torres Garcés. No logra hacer nada, le quita la pelota a Quiroga. La pide nuevamente Quiroga. Sigue Quiroga a Epanor. Va a tirar, tiró. Pega la pelota en el cuerpo de Camacho con infracción. Mano, un hand y otro tiro libre desde más o menos 22 metros. Sí, y esta vez Camacho, yo diría, aprendió la lección. Recuerda, Tucho, que la jugada fue muy similar a aquella en que en el anterior cotejo marcó el gol de Panor. Esa vez Camacho no le salió al frente. Sí. Y hoy salió, digamos, y salió con el brazo abierto, porque es preferible el tiro libre a que el disparo vaya franco sobre el arquero. Desde luego que sí, ¿eh? Venía la quimba, pero esta vez Camacho no se dejó engañar. Ahora Epanor será el que cobre nuevamente. Creo que la barrera está demasiado cerca. Va a tirar, cobró, pegó en la barrera, lógico. Otra vez el tiro, la pelota se va por el fondo del campo. Minerva, rico café de café. No pague más de 2 sucres 50 centavos por fundita en todos los establecimientos. No sé si llegó a los oídos de nuestros televidentes un comentario de un espectador acá que dice que el tiro libre le salió de zorro. De suerte, como decimos por acá. Así son los fanáticos. Peláez, Quiroga al 18 en su espalda. Papi Perlaza perseguido por Torres Garcés. Pierde Torres Garcés, sigue Perlaza. Epanor cruzándose, ahí está la pelota para Epanor. Chala llegó, despeja ahora Camacho. Para la pelota Miori. Villasís, Torres Garcés. Buscando a Miori, se quedó el Moreno Quiñones. De todas maneras, el pase era demasiado largo. Sale por el fondo del campo y Santos va a hacer el saque de gol. Banco Popular del Ecuador nos da el tiempo de juego. 17 minutos con 30 segundos de la segunda etapa. Abra su cuenta en el Banco Popular del Ecuador, que le ofrece seguridad y servicio. Chica. Chica, todavía. Buena quimba. Adelante a Perlaza. No, decide seguir con el balón. Lo persigue nadie. Ahí va el tiro de Chica con la izquierda. Tenía Cocuayora abriéndose un poquito a la izquierda. Buena posibilidad tenían ahí. Sí, lo que pasa es que se animó, prácticamente corrió con más de 20 metros con el balón, sorteando rivales, y dijo, esta es la oportunidad mía. Sí, pero un tiro así desde tan afuera, con pelota en movimiento, bastante difícil que sorprendan a García. Es un buen arquero García. Ahora Camacho. Chalá. Sigue Chalá. Buscando a Torres Garcés. Peláez echa la pelota fuera del campo. Torres Garcés. Chalá. Quiroga. Entra con el pie muy alto Quiroga. Infracción. El árbitro, señor Quirola, dice tiro libre a favor de Melec. COE Plan, un plan sobre ruedas.
al cobro Camacho. Es capitán en el equipo de Melec. Viene el cobro. Elevado buscando a sus delanteros. Nada. Bardales despeja con comodidad para Papi Perlaza, que se le quede el balón. Llega Villasís, pero Perlaza pelea bien el balón. Busca Tenemás ahora. En la punta derecha, Coco Ayora. Se viene por el centro, Perlaza para Perlaza. Tira desde afuera, cuidado. García hizo intento, pero la pelota salió fuera. Ahora es Blanco, el discutido jugador de Emelec. Para Miori, llega primero Pampanal. Se lleva el balón. Ahora despeja Camacho con fuerza. Mesa otra vez. Para Tenemasa. Villasís. Hubo infracción de Miori sobre Tenemasa. Quiroga. Acá a la izquierda para Peláez, el veterano jugador de Barcelona. Epanor, buena quimba de Epanor. Marcador de las pinturas Soquina, que valorizan lo que pintan. Emelec 0, Barcelona 2. Tarjeta amarilla para Torres Garcés. Parece que Torres Garcés no ha entrado con el ánimo como para hacer solución de Emelec. Nos impresionó en la primera jugada de Tucho, pero de allí... Contra Miori, quizás pudo haber habido. La... Gol de Melec. Exactamente en el minuto 27 con 25 segundos. Como consiguió Lupo Quiñones el tanto, el primero para Melec en la segunda etapa. Villasís sale. Ahora sale Villasís. Armendáriz a rugar el balón. La pelota con Santos.